lucha y tengo que trabajar, pero tampoco quería dejar de lado la literatura. Es decir, sabía que yo escribir era lo que quería hacer en la vida, sabía que me apasionaba, sabía que era un devoto por la literatura, pero entonces tenía que encontrar un equilibrio, un punto de equilibrio en el cual el escritor se mantuviera vigente a pesar del ingeniero. Es decir, que el ingeniero no le ganó, no de robar espacios al escritor, sino que operara al contrario, que el escritor le robara espacios al ingeniero. Entonces, en ese orden de ideas, pues tenía que aplicarme con mucha devoción a algo más complicado, y era la disciplina. Y fue complicado en ese momento porque cuando tú trabajas de 8 de la mañana a 5 o 6 de la tarde en una oficina, pues tú decías, bueno, pero ¿a qué horas voy a sacar esa disciplina? ¿De dónde voy a sacar un espacio para defender como un santuario eso que me gustaba tanto, que me gusta tanto, que es la literatura? Entonces, pues en ese momento decidí que la mejor opción era, en primer lugar, y decidí que era trasnochar. Entonces empecé a escribir por las noches, pero un día en que no pude escribir por la noche y no quería dejar hasta el otro día el personaje en el estado en el que lo tenía, el cuento en el estado en el que estaba, pues dije, no, yo no me voy a la oficina mañana, yo madrugo y voy a terminar por lo menos este fragmento. Y madrugué, y ahí me di cuenta que a esa hora de la mañana pues uno está mucho más vital, mucho más lúcido, está descansado. Entonces, a partir de ese momento decidí que tenía que defender a como diera lugar por lo menos 3 horas diarias dedicadas para la escritura. Y ahí empecé a madrugar 4, 4:30 para procurar escribir 3 horas diarias hasta antes de irme para la oficina. Como te decía, eso era algo que tenía que defender siempre, si quería que mi faceta literaria pues de alguna manera empezara a tener algún sentido, y que no pasara eso que a lo que le tenía tanto, y era el hecho de que el escritor fuera a devorar al ingeniero. Entonces tuve que desprenderme un poco de aquellas imágenes estereotipadas del escritor en cuanto a que hay que esperar que se alineen los astros, la luz adecuada, el momento de inspiración y todas esas cosas. No, sencillamente que tengo que escribir todos los días, y me empecé a pensar mucho en personajes, empecé a pensar en historias, y pues afortunadamente aferrado a esa disciplina y aferrado a ese rigor de escribir todos los días, es la manera como he encontrado para que el escritor siga gente en medio de el ingeniero de profesión. Andrés, yo les comentaba a ellos del premio Gabriel García Márquez, pues que es un premio muy importante a nivel hispanoamericano, y siguiendo pues digamos esa línea de Andrés el escritor, Andrés el ingeniero, Andrés el padre, Andrés el ciudadano, ¿cómo te mueves con esa parte, digamos, extraliteraria que implica, pues, la literatura, ¿no? Hablábamos un poco que el trabajo literario es escribir, es el escritor allí interno, con las historias, con el mundo que observa, pero también hay un trabajo extraliterario que, pues, el escritor no puede, digamos, desligarse de eso, que son, pues, los premios, las publicaciones. ¿Cómo te ha ido con esa vida extraliteraria y las otras demás? ¿Y cómo has asumido un poco, pues, digamos, esa parte de las publicaciones y de los premios? Voy a diferenciar algo. Es muy importante ya lo siguiente. Es decir, uno es escrito por el hecho de vivir sin importar que publique o que publique, o sin importar que gane un premio o que no gane un premio. Sin embargo, es inherente, digo, que no creo en esos escritores que escriben para sí mismos, que les interesa sencillamente engavetar su manuscrito en la mesa de noche y que no lea. Yo siento que es inherente a lo mismo escribir el deseo de tratar con un lector, el deseo de que un lector llegue a esa historia que nosotros construimos, a otra historia en la que trabajamos durante mucho tiempo. Entonces, bajo esa perspectiva, claro, en la medida en que uno empieza a trabajar sus textos y los empieza a mandar a concursos, o los empieza a mandar a revistas, o los empieza a mandar a editoriales, pues ya surge un punto en donde cambia un poco la dinámica del escritor, y es, aparecen premios, aparecen publicaciones, y en ese momento pues uno se ve como inmerso, como te decía, en otra dinámica. Están las presentaciones de los libros, los conversatorios a los que nos invitan,
las ferias del libro, todas estas cosas, y yo particularmente disfruto mucho eso, es decir, esa posibilidad de interactuar con los lectores, esa posibilidad de tener un público y contarle un poco cómo es ese proceso de concebir un personaje, de articularlo en una historia, es decir, eso es algo que yo disfruto mucho, lo mismo, y los premios, esas cosas, sin embargo, yo trato de mantener un poco, es decir, de aislar un poco lo que es el escritor como oficio, es decir, el escritor que madruga y que se sienta y que concibe sus personajes y que los trabaja, que les da un carácter, que les da una psicología, que les da unos miedos, unas aflicciones, unas frustraciones, y que se aplica sobre esos rasgos de personalidad hasta que sienta que una historia está redonda, hasta que sienta que ese personaje es el personaje que uno quería narrar. Yo procuro separar eso del escritor que tiene que exponerse de alguna manera a los eventos, esas cosas. Cuando digo pues que lo separo es que es como si para mí fueran, si bien dos dimensiones del mismo oficio, sí me parece que son dos dimensiones completamente diferentes. Procuro, eso sí, que esa otra dimensión, porque eso es una tentación muy permanente, que esa otra dimensión no dé otro espacio a la más genuina y a la más auténtica, que es el acto de escribir. Porque muchos, algunos escritores pues, terminan con la etiqueta y la postura del escritor, pero cuando se entra a hacer un balance, pues se dan cuenta que la mayor parte del tiempo están en eventos, que la mayor parte del tiempo están consiguiendo entrevistas, o están asistiendo a ferias o a festivales, tal, pero que la producción prácticamente está detenida hace mucho tiempo. Escritores que vemos que pasan 5, 6, 7 años y no han escrito nada nuevo, pero siguen como aferrados a esa etiqueta y esa postura. Entonces, pues yo lo que procuro es, yo disfruto mucho participar en este tipo de eventos y estas cosas, porque yo siento, como he dicho varias veces, que cuando aparece el lector, es como que lo que es de escribir adquiere toda su dimensión. Y ahí donde uno siente que todo ese tiempo de escritor ha sentido. Pero sí me gusta tener un poco aislado, un poco de manera independiente, el proceso de creación como tal. Andrés, nosotros leímos el texto que se publicó en el Expreso Literario, donde cuentas tu primer acercamiento como lector, que más allá fue como un lector de lomos de libros. Me surge un poco la duda, pues a partir, digamos, que cualquier escritor se vuelve escritor también por ese encuentro que tuvo como lector. ¿Cómo surge Andrés, el escritor? ¿En qué momento se detona para ti la escritura? ¿O nace esa pulsión claro, por escribir? Claro, sí, o sea, en términos generales, yo creo que esta es una herencia que tengo de mi papá, es decir, de la devoción y el entusiasmo con que él armaba su biblioteca, sus clásicos de literatura latinoamericana, literatura rusa, con la devoción con que él leía, la forma como compartía espacios con mi hermana, en el cual yo empecé a sentirme un poco marginado porque estaba más pequeño, y los veía hablando de lecturas, de personajes, de historias. Pues en ese momento yo siento que una de las maneras para ganar un poco más de atención de mi papá y no sentirme marginado en ese proceso, pues era empezar a leer como leía mi hermana. Sin embargo, pues ella es una lectora voraz, mientras yo leía 3 libros, ella leía 6 o 7 o 8, era más grande y las lecturas que leía eran más adecuadas como para comentarlas con mi papá, para compartirlas. Entonces, llega un momento en donde yo quiero hacer una diferencia con ella, quiero marcar algún tipo de diferencia, y es el momento en donde yo decido escribir un cuento. Escribí un cuento para mostrarle a ella que si bien ella leía mucho más, si bien su destreza en la literatura como lectora era evidente sobre mí, yo quería mostrar que yo también tenía una aproximación diferente que mi papá podía disfrutar y en la que ella, pues pensaba yo en ese momento, pues no tenía cabida porque nunca la había visto escribir. Entonces, creo que esa fue la primera aproximación que tengo al hecho en sí de escribir. Pero eso me llevó, de alguna manera, a descubrir esa fascinación que me produjo tener la potestad y la posibilidad de darle vida a alguien, que no existía, o recrear en la ficción a alguien que de alguna manera conocí en la realidad, pero que lo quería volver personaje y moldearlo a mi antojo y deformar su historia o todas esas cosas. Es ahí en donde empiezo, a los 10 años prácticamente, a escribir. De una manera obsesiva, escribía todos los días durante 5 años en máquina de escribir, hasta que a los 15 años ya lo dejé durante 13 años y lo retomé
a los 28, pero esa experiencia que ustedes sí leyeron, la de entrar a la biblioteca de mi papá, tocar los lomos de los libros, y todavía leer, pues yo creo que eso es fundamental, porque cuando yo veía a mi papá entrar agobiado por el estrés de las rutinas laborales o las peleas que constantemente tenía con mi mamá y todo eso, cuando yo lo veía entrar a la biblioteca y lo veía entrar afligido, abatido, estresado, y lo veía salir de ahí completamente revitalizado, pues eso me llevó a fijar en mí la certeza de que algo maravilloso había en esa biblioteca para que lograra transformarle el semblante a mi papá. Yo creo que esa primera aproximación como de cercanía con los libros fue fundamental pues, para lo que hoy hago como escritor. Andrés, el género en el que más te has movido es el cuento. Pues tienes una novela que es El último Don Juan, pero ya tienes dos libros de cuentos, unos cuentos demás publicados en la red, en algunas revistas y demás. ¿Cómo coincides el género del cuento? Hablábamos con Itzel el martes de esta definición que hace Cortázar, y es que el cuento es como un knockout, ¿no? Que deja al lector de una quieto y pávido. ¿Cómo coincides tú este cuento con el que, digamos, te has movido? Y yo creo que como que es tu digamos, el mejor género que haces, porque los cuentos que tienes son maravillosos. ¿Cómo consigues ese género? Bueno, sí, en primer lugar, una de las cosas que a mí me gusta principalmente resaltar siempre es, en primer lugar, es el género como cuento no es un tránsito hacia la novela, no es un proceso de maduración en el que el escritor comienza a jugar con la palabra y mientras conoce la palabra, mientras desarrolla destrezas narrativas, escriba cuentos y cuando se sienta mucho más maduro, das el paso a la novela, ¿no? Yo siento que el género en sí mismo es un género que se puede cultivar y hay grandes escritores que deben todo su culto y todo su prestigio a un género fascinante como es el cuento. Es tan complejo escribir un cuento de 5, 6 o 7 páginas como escribir una novela, ¿verdad? Yo siento que el cuento como tal pues tiene su lugar de privilegio dentro de la narrativa y que no va a la saga de un género como la novela. Y en segundo lugar, otra cosa es que yo normalmente, aunque casi siempre me salen cuentos, pero yo normalmente no pienso en géneros. No digo esto va a ser una novela, o esto va a ser una crónica, o va a ser un cuento, sino que sencillamente pienso en historias y pienso en personajes que quiero contar. Y en ese proceso de concebir el personaje, de darle unos rasgos, o de ver cómo quiero contar la historia, dónde quiero poner la mirada, cuál es la perspectiva que quiero privilegiar, en ese proceso me voy dando cuenta si lo que voy a escribir es una novela o es un cuento. En el caso del último Don Juan, es una novela en la cual el propósito que yo tenía era contar un poco amor en tiempos del internet, pero al pensar en amor en tiempos del internet me di cuenta que no era suficiente una mirada, que necesitaba varios flancos, que necesitaba varios personajes, que necesitaba una estructura que me fue llevando hacia que eso finalmente iba a ser una novela. Ahora, me gusta la referencia que haces a lo que era Cortázar el que lo decía, ¿cierto? Que el cuento gana Ajá. por knockout y la novela gana este por punto, ¿cierto? Ajá. A mí me gusta mucho esa aproximación, pero yo tengo como una variante, como yo procuré introducir una pequeña variante, y es, a mí, aunque todos los cuentos son completamente válidos, como los construye el autor, con vuelta de tuerca, con el giro al final, giro inesperado y todo eso, a mí no me gusta mucho, por ejemplo, la noción y la idea de que un cuento gane por knockout. Si entendemos el knockout como se entendía en las películas de Rocky, no sé si la recuerdan, que estaba Rocky y que le metían una túnica por el pobre Rocky, estaba ya tambaleando, a punto de trastabillar, irse para el piso, con la cara inflamada por los golpes, y de repente sacaba un manotazo y tenga el rival al piso y Rocky campeón mundial. Ese tipo de knockout a mí no me gusta. Entonces, a mí me gusta el knockout que produce el cuento, pero dando los mejores golpes desde el primer asalto, que en otras cosas, aterrizando la analogía, implicaría que el lector debe sentirse cautivado desde el principio, que sienta que hay una historia que le interesa, que sienta que hay un personaje al que quiere acercarse, que sienta que hay algo que lo atrae en esa historia. Entonces, sí ganar por knockout del cuento, pero no un knockout que aparezca al final, sino un knockout
dando los mejores golpes desde las primeras líneas, seduciendo al lector desde diferentes frentes, seduciéndolo por la prosa, por la hondura del personaje, por la historia, pues, por muchas cosas. Pero en términos generales sí estoy de acuerdo con esa analogía. Andrés, ahora yendo un poco a los cuentos, hablábamos con los bibliotecarios, de hecho hicimos un ejercicio de que fácilmente la literatura podía dividirse entre las historias que son internas, como de casa, puertas para adentro, y las historias externas, ¿no? Yo creo que tu literatura o los cuentos hasta el momento que hemos leído son de puertas para adentro, ¿no? Incluso ni siquiera, bueno, en algunos sí es la casa, pero también es el personaje, ¿no? Como de ojos para adentro, y es los pensamientos allí del personaje, esta introspección que hacen los personajes, que son también como pequeñas fisuras, ¿no? Que cada persona tiene. ¿Cómo o por qué, digamos, esa particularidad ahí en esa fijación por la escritura? Ok. Bueno, en primer lugar, una pregunta. De los cuentos del libro El Días en que estamos idos, que alcanzaron a leer, ¿son cuáles? Leímos el primero y leímos el de La Mata a la Vatica. Ah, ok, perfecto. Listo, entonces mira, a ver, yo normalmente en mis libros de cuentos había abordado un tema que a mí me interesa mucho, que es la cotidianidad, ¿verdad? Es decir, en mi libro de cuentos, desasosiegos menores eran pequeños desasosiegos, pequeñas desazones en la vida de la gente, etc. Después vino un lugar para que recibiera que eran cuentos de despojo y que también eran despojos muy cotidianos, no despojos viscerales de tierra ni a la fuerza, nada, sino pequeños despojos de ilusiones, de momentos, de esperanzas, de cosas así. Yo para este libro de cuentos, sencillamente cuando estaba pensando estas historias, de alguna manera yo quería seguir trabajando en la cotidianidad, ¿ya? Pero yo quería, en primer lugar, someter a mis personajes a una tensión inusual, someter a mis personajes a una tensión que de alguna manera entrara a trastocar esa cotidianidad, incorporar un punto de ruptura que me permitiera conocer mucho más a los personajes, establecer una relación más estrecha con ellos, ¿ya? Eso era lo que yo quería para esos cuentos que estaba trabajando en ese momento. Ahora, en ese orden de ideas, quería dos cosas también. En primer lugar, subvertir un poco la idea de que cuando estamos en la calle estamos en peligro y que cuando entramos a la casa nos sentimos seguros, ¿ya? Digamos que en términos generales, claro, así funciona. Estamos en la calle nos puede atropellar un carro, nos pueden atracar, nos pueden secuestrar, muchas cosas, ¿ya? Y llegamos a casa. Pero a mí también me interesaba la casa o el recinto cerrado como personaje. ¿Por qué? Porque también me di cuenta que cuando estamos en la calle, de alguna manera estamos dopados, porque la rutina nos dopa, estamos dopados, entonces vamos al colegio, a la universidad, a la oficina, entregamos informes, almorzamos, conversamos con compañeros, y ese doparnos no nos da la posibilidad de enfrentarnos a una serie de miedos, a una serie de temores, frustraciones, abatimientos. Y es el momento cuando entramos a la casa, cuando nos sentimos solos, cuando decimos, pucha, ¿y qué pasó con la guitarra? A mí me gustaba que tengo guitarra. Pues yo, ¿por qué no tengo en la oficina el cargo que quisiera tener? ¿O por qué el matrimonio no funciona? ¿O por qué, si yo quería ser deportista de alto rendimiento, por qué nunca lo fui? Muchas cosas, ¿ya? Entonces es ese espacio cerrado el que nos permite advertir la grieta, advertir un resquebrajamiento que se ha venido produciendo en nuestra vida, pero que estando dopados por la cotidianidad y por todos los rituales que implica vivir, pues no nos dábamos cuenta. Entonces yo quise, para esos cuentos, de alguna manera, que el recinto cerrado se convirtiera como un personaje, y de alguna manera un personaje que nos confrontaba contra esos miedos, contra esos temores, es decir, que nos permitía advertir la grieta, advertir la fisura, y que a partir de esa fisura, ¿ya?, la vida del personaje ya no sería la misma. Entonces, en términos generales, esa como era como la apuesta literaria que quería hacer. Ahora, en el cuento de Lore, el niño no aparece, pues quería un poco poner sobre la mesa esos temores de la paternidad y de la maternidad, y es creer que algo malo les va a suceder a nuestros hijos, aunque estén a nuestro lado. O creer, por ejemplo, en el cuento de La Mata y La Matica, que no estamos llevando el proceso de crianza de la manera correcta,
porque los pares de ahora estamos expuestos a una cantidad de variables que nos permiten decir, oiga, lo estoy haciendo bien o la estoy embarrando. Es decir, estoy inculcando mis valores de una manera correcta o no lo estoy haciendo, y confrontándolos constantemente en cómo lo hacían nuestros propios padres, porque ellos sí parecían hacerlo de una manera tan atinada y uno pareciese hacerlo como si fuese un niño a cargo de otro niño. En términos generales, en estos cuentos, porque esa es otra cosa que es que parecía pues, a lo que les decía hace un rato, normalmente cuando estoy trabajando los cuentos, un libro de cuentos o lo que sea, yo sí procuro que haya una mirada que subyace, una mirada común, una preocupación común, y en estos cuentos pues quería un poco abordarlo así como se los estoy contando. ¿Preguntas? ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, Andrés, y noto un cierto salto en los primeros cuentos, y este último libro que fue un poco, creo que una visión más de lo familiar, de lo paternal, ¿cierto? Hay un salto allí en los temas. ¿Cómo se da ese salto de pasar de este personaje, por ejemplo, el de la pierna, el de Noche Precaria, ¿cierto? Que es el hombre allí soltero, haciéndose un montón de, pues de, tal vez fantasías con mujeres, fiestas y esto, y pasar a otro libro donde ya hay como pues un tema muy recurrente que es la relación entre, pues entre matrimoniales, la relación con los hijos. Claro, yo creo que en primer lugar tiene que ver mucho con que, como siempre, pero, es decir, hablar de la cotidianidad, pues mi propia cotidianidad se va transformando con el paso de los años. Los amigos que tengo quizás ya no son los amigos que están en la búsqueda del amor, sino que son los amigos que ya están en el dilema de la paternidad o de el tránsito por el matrimonio. Sucede también pues en mi propia vida. Entonces, cuando yo hace muchos años decidí nutrir mi literatura de la cotidianidad, pues en primer lugar, pues, lo que descubrí es que en primer lugar, pues era una fuente inagotable porque salía a la calle y estaba rodeado de personajes, iba a la oficina y había personajes por todo lado. Pero por otro lado, pues estaba la complejidad de seducir al lector a partir de historias aparentemente llanas. Entonces, en esa medida de que nutro mi literatura de la cotidianidad y de que observo mucho y de que también analizo mucho pues, lo que sucede en mi propia vida y en mi entorno, pues prácticamente que eso coincide con el cambio de mi propia cotidianidad. Cuando ya voy a la oficina, cuando hablo con mis amigos de barrio, con amigos de colegio, pues ya las conversaciones son otras, ya las conversaciones son sobre el proceso de crianza de los hijos, sobre el que hijo entró al colegio, sobre el que está jugando fútbol, etc. Entonces, claro, como nutro mi literatura de esa cotidianidad, pues también me veo un poco bombardeado por estas nuevas historias, pero sobre todo me veo ante la posibilidad de poner una mirada escrutadora sobre esa realidad para tratar de comprenderla un poco más, ¿ya? Tratar de mirarla desde una óptica diferente, tratar de, a través del proceso de construir el personaje y articularlo en la historia, en comprender un poco más esa realidad y de alguna manera que le sirva para quienes leen como de plantearse algo, de reflexionar sobre algo. No desde la perspectiva de la moraleja ni nada de esas cosas, sino sencillamente que quede una idea flotando en el ambiente que los lleve pues a plantearse cosas y a pensar. Pero creo que en términos generales pues tiene que ver pues con mi propio tránsito hacia esas etapas. Andrés, ¿y cómo se piensan o tú piensas los cuentos para integrar un libro de cuentos? Porque justo estaba pues mirando un poco eso, ¿no? Hay libros donde hay un tema central que siempre está allí recurrente. En el caso, pues, de Ideas en que estamos idos, es ese tema que te digo, como casi que de puertas para dentro de una casa, tiene ahí mucho la paternidad, las relaciones matrimoniales, las relaciones de parejas, pero tú concibes un poco, bueno, eso es muy extraliterario, ¿no? Pensar que uno piensa o escribir cuentos para armar un libro, pero ya cuando vas a hacer el libro como tal, digamos, cuando ya
te pide un editor para publicar, o cuando piensas mandarlo a un concurso, o etcétera, las varias posibilidades que hay, ¿cómo es armar un libro de cuentos, no? Porque siento que también giran en torno a un hilo conductor todos los cuentos que aparecen allí. Claro, pues en el primer libro fue un proceso espontáneo, sencillamente yo escribía cuentos de temas que me interesaban y diferentes cuentos y eso, y cuando me planteo la posibilidad de armar el primer libro, escojo los cuentos que más me gustan y cuando quiero buscarle el título, no quería recurrir como a la fórmula común de decir no sé qué y otros cuentos, ¿ya? Tampoco la de ponerle al libro, en ese primer libro, tampoco la de ponerle al libro el nombre de uno de los cuentos. Entonces empiezo a pensar qué elemento había en común entre esos cuentos y me doy cuenta que en todos los cuentos había personajes afligidos, abatidos por algo, pero que eran como pequeñas desazones, ¿ya? Que no eran circunstancias particularmente graves como para suponer puntos de ruptura en la vida de los personajes, sino que eran esas pequeñas desazones que todos llevamos a cuestas. Y a partir de ahí surgió desasosiegos menores. Entonces, cuando me doy cuenta que de manera inconsciente, que de manera intuitiva, yo escribía sobre ese tema en particular, a partir de ahí sí fue una decisión. Dije, a partir de ahora, yo quiero escribir los libros de cuentos que correspondan a una mirada en común, a una preocupación subyacente, a un pequeño hilo conductor. Entonces, ¿qué pasa? Que ya para el segundo libro dije, bueno, estos cuentos quiero que sean cuentos de despojo. Yo decía hace un momento que yo normalmente no pienso en géneros y no pienso en historia. Pero sencillamente, si estoy pensando en una historia y veo en el proceso que esa historia no da para un cuento sino para una novela, pues yo ya sé que esa historia no la voy a tener en cuenta en un libro de cuentos que estoy trabajando. Pero si esa historia obedece con el género del cuento, si me doy cuenta que la puedo contar a través de un cuento, pues ahí sí procuro que se articule a esa mirada que yo decidí. Entonces, en ese segundo caso fue el despojo, por sugerencias del editor. Ya no me permitieron tener otro título que quería, pero entonces sí me dijeron que cogiera el título de uno de los cuentos, pero entonces yo pedí que dijera bajo cuentos de despojo porque quería que fuera claro que se trataba de cuentos en relación a ese tema, y lo mismo sucedió pues con este tercer libro. Entonces, en términos generales, a mí sí me gusta que haya como un pequeño hilo conductor, como algo que de alguna manera sirva como derrotero para todos esos personajes y para todo eso, ¿ya? No quiero decir con esto que un libro de cuentos que sea la compilación de cuentos de diferentes temáticas y que aparentemente no tenga ningún hilo conductor no sea válido, no, es completamente válido y hay libros maravillosos así. Pero a mí dentro de mi propio proceso, dentro de la manera como yo concibo el oficio de cuentista, yo por lo menos en un momento sí sigo vigente en querer escribir un libro de cuentos como compilados alrededor de temáticas en común. ¿Preguntas? Acá, yo, sí. ¿Por qué se vuelve tan... ¿Escuchas? ¿Por qué se vuelve tan sí. descriptivo en sus cuentos? O sea, ¿qué lo lleva o cuál es la intención de describirnos tanto y tan minuciosamente el cuento, la situación? Bueno, en primer lugar, yo creo que es una marca de estilo, es decir, como que de manera intuitiva así me sale el proceso. Pero en segundo lugar, una de las cosas que yo busco y con eso es que el lector se sienta parte de esa atmósfera, ¿ya? Es decir, que todos los elementos que yo pongo tengan alguna función dentro de lo que a mí me interesa, o que sirva para definir el carácter del personaje, ¿ya? O que sirva para hacer verosímil la historia dentro del concepto de verosimilitud que yo manejo, ¿ya? O que sirva para dosificar la trama, o para mostrarme la psicología del personaje, o... Es decir, que tenga una función en el relato. Entonces, en ese orden de ideas, yo procuro ser minucioso y descriptivo en los detalles para que el lector se sienta parte de la escena, para que sienta que ese personaje de algún modo lo conoce o que se compenetra con ese personaje, que conoce cuál es la dinámica social alrededor de la cual se mueve el personaje. Entonces, por ejemplo, hay elementos que aparentemente uno los ve y dice, bueno, yo podría prescindir de esto,
¿ya? Pero cuando uno mira, como decir, como el conjunto global de todo el cuento, el lector a veces no se da cuenta que con esos pequeños elementos se está haciendo una idea de cómo es la dinámica de relación dentro de esa casa. ¿Quién es en esa casa quien lleva el ritmo de las cosas? ¿Cuál es el carácter del personaje? Si es un personaje decidido, si es un personaje que siempre va a la saga de lo que define hacia la otra persona, si es un pusilánime, si es lo que sea, ¿ya? Entonces yo procuro es que el lector como que se sienta completamente ambientado en eso que está sucediendo. Y a medida en que yo siento que logro eso y consigo eso, pues de alguna manera también siento que el lector podría recibirlo de esa manera. Por ejemplo, el cuento de Lore Niño no aparece, no estoy seguro que ese cuento se puede contar perfectamente en 5, 6 o 7 páginas. Pero lo que yo busco con ese cuento, que sale de una extensión considerable, es darle al lector todos los elementos para que él se sienta parte de esa casa, que se sienta parte de ese conflicto, que sienta que conoce esos personajes, que sabe cómo son las dinámicas de convivencia dentro de esa casa, ¿ya? Entonces yo creo que al final de ese proceso es que me sale como esa marca de estilo de ser como muy minucioso en este tipo de detalles. En lo que sí procuro, y no lo he hecho nunca, bueno, de pronto en algunas ocasiones, algún breve esbozo, es que yo no hago descripciones de fisonomía. De pronto algún comentario sobre si es que algo no es algo, cosas así. Pero yo no hago descripciones de fisonomía, ni de paisaje, ni de nada. Yo no digo, el pelo era castaño, los ojos eran así, la piel era tersa, no sé cuánto. No, yo eso no, ni de paisajes tampoco, ni cosas así. Pero sí me gusta describir mucho es la puesta en escena de esos personajes dentro de esa historia. Sí, bueno, cuando nos comenta que empezó a escribir desde pequeño, ahora su carrera lo ha influenciado en algo, en su forma de escribir ahora, que en la que como venía haciéndolo antes. Sí, en la forma como estoy escribiendo ahora, veo una diferencia con respecto a como lo hacía antes. Me refiero a que ahora, cuando usted empezó a escribir, lo empezó a hacer desde pequeño, ahora ya como ingeniero, ¿le ha afectado en algo ese punto de vista para hacerlo más descriptivo de como lo venía haciendo o sigue siendo el mismo proceso? No, yo creo que en términos generales yo creo que es el mismo proceso. Yo creo que es un proceso que tiene que ver mucho más con mi rasgo de personalidad que con la ingeniería o no. Pero sin embargo, dentro de ese proceso, pues obviamente la mirada va cambiando y la mirada va cambiando en función del proceso de maduración que uno va teniendo como narrador o de los intereses particulares que uno va teniendo a lo largo de ese conjunto con la narrativa. Ahora, yo sí siento que el rango de personalidad que de algún modo me llevó a ser ingeniero, que es ser inquieto, tratar de descubrir cómo funciona un mecanismo, cómo se pone en marcha, cómo se arruina un mecanismo, todo eso, de alguna manera esos elementos pues también están presentes en mi literatura, que es procurar tener muy bien pensada la arquitectura de la historia que estoy contando y de que todos los elementos que se disponen prácticamente tengan una función dentro de lo que se está contando, como les mencionaba hace un momento, evitar las tentaciones que tiene ese todo narrador y concentrarse únicamente en aquellas que de alguna u otra manera le están aportando algo al relato. Entonces, sí veo que hay un cambio en mi narrativa, pero creo que es un cambio que se ha producido por el mismo proceso de maduración al que nos vemos involucrados todos. Yo tengo una pregunta. ¿Ya está escrita o ya está en tu mente tu mejor obra? Pues entiendo que todos los escritores llevan un proceso y cada vez dan lo mejor de sí en su escrito, en lo que están haciendo en el momento. Pero ¿hay algo en tu mente que tú digas, esta yo creo que va a ser la mejor, o esta es mi mejor obra, o ya está escrita? O sea, ¿ya está ese proceso? Pero yo quisiera que no esté escrita, porque implicaría eso, que ya alcancé una cúspide y que ya voy en la parte de descenso, ¿no? Yo quisiera que esa mejor obra todavía no esté escrita, que llegue en algún momento, y bueno, en lo posible que llegue cuando esté en Egipto, cuando esté ya, porque quisiera estar siempre pues, avanzando en este proceso. Ahora, a mí sí me pasa una cosa, es que cada que termino un libro, quedo con la conciencia y con la certeza de que ese es el mejor libro que he escrito hasta el momento, ¿ya?
De alguna manera eso me parece que es positivo desde la perspectiva de que siento un compromiso y siento un apego emocional con lo que estoy haciendo, y a mí me parece que es importante tener ese apego emocional pues para entregar todo de sí a eso que estamos haciendo. Si uno está escribiendo algo y uno de antemano sabe que eso que está escribiendo está por debajo de lo que hizo antes, creo que de alguna manera se está arruinando el proceso, como en las relaciones amorosas. Una relación puede terminarse a los 2 días, puede terminarse a los 5 años, a los 10, puede terminar en matrimonio, puede no y no terminar en nada. Todas esas son posibilidades que están latentes a la hora de amar. Sin embargo, si uno está amando y uno sabe de antemano que no va para ningún lado, pues como que se arruina el proceso. Entonces, es decir, a mí me gusta mucho esa frase que dice: el amor es eterno mientras dura. Claro, es eterno mientras dura porque mientras estemos ahí, al menos debemos nosotros creernos que de verdad es eterno. Ahora, entonces, bajo esa perspectiva, yo hasta el momento, yo siento, cuando yo miro en retrospectiva los libros que he escrito hasta el momento, yo siento que el mejor, el que más me gusta, es el de Ideas en que estamos idos. Pero sé que también esa opinión puede estar un poco permeada por lo que les mencionaba ahora, por el hecho de que siempre pienso que lo último que escribí pues es lo más logrado que tengo hasta el momento. Ahora estoy trabajando en una novela en la que he venido trabajando desde hace un año más o menos, espero terminar más o menos para mediados del próximo año. Yo siento en este momento que esa novela pues va a estar un poco a una altura más alta que los libros y cuentos anteriores. Pero como te digo, eso es algo que, no sé, es algo que me pasa a mí, pero que no necesariamente es así. Ahora, lo que sí quiero, la certeza que sí tengo, es que esa que estoy escribiendo ahora, si bien puede ser la mejor de lo que he escrito, no quiero pensar o si quiero intuir que ya es la mejor de toda mi vida, porque eso implicaría que de ahí en adelante pues todas van a estar a un nivel inferior. Gracias. Yo tengo una. Hola. Mi pregunta es, ¿eres un escritor poco tradicional a lo que estamos acostumbrados y poco y tu estilo también? Como que, bueno, en lo que yo leí me confundí un poquito porque lo comentaba de que me tenía que concentrar más precisamente por tantos detalles descriptivos que tienes en tus cuentos. ¿Tú cómo nos harías una invitación a leer tu obra? ¿Cuál sería tu estilo, el que tú nos dijeras por qué podríamos leer tu obra? ¿Cuál es la diferencia con los demás autores? Una pregunta que, si fuera de quién quiere ser millonario, uno dice, llamado a un amigo, 50-50, y no sé, o sea, es muy complicado para mí responderla. Es decir, yo siento que, pues no hay, o sea, sí hay una diferencia en la forma como yo abordo la literatura, en la forma como abordo la narrativa, pero no necesariamente esa diferencia implica que sea una diferencia positiva o una diferencia negativa. Cuando uno mira el trabajo de otros cuentistas, cuando uno mira el trabajo de otros novelistas, pues se da cuenta que hay aproximaciones que también son completamente válidas. Entonces yo no podría decir, un lector debería acercarse a mi obra porque esto, no. O sea, por lo menos no sería yo el que respondería a eso. Creo que es una pregunta pues para los lectores. Es decir, me gustan los cuentos de Andrés por esto y quisiera buscar los nuevos libros por esto. Yo lo único que les puedo decir es que el trabajo que hago es un trabajo genuino, auténtico, comprometido, devoto, y que uno siempre espera como escritor que al final de ese trabajo, con todos esos elementos, pues aparezca un lector. Porque como les decía hace un momento, es el momento donde el oficio de escribir adquiere toda la dimensión. Pero no podría decir que hay un rasgo en particular que haga que los lectores pues deban buscar mis cuentos o mis cosas, no, pues creo que no, ¿ya? Ok, gracias. Mario. Andrés, dices que escribes en base a hechos cotidianos de la vida de los demás, pero también van aspectos tuyos personales de tu cotidianidad personal, una. Y dos, por ejemplo, si de algún cuentista, algún novelista, algún escritor, tienes influencia para redactarlo en el sentido de tanto detalle, ¿no? O sea, tan descriptivo, ¿no? Claro.
Pues mira, yo suelo leer mucho, no solo clásicos, sino también contemporáneos, leer lo que están haciendo en México y en Argentina y en Chile y en muchos países, ¿ya? Porque me gusta estar al día pues, de lo que se está haciendo y de todo. Ahora, y a mí me pregunta por una influencia, yo creo que cuando yo descubrí a un poetista como José Ramón Ribeiro, sentí que era el tipo de personajes que a mí me gustaba abordar, ¿ya? Sentí que ese era el tipo de conflictos sobre los cuales a mí también me interesaba tener una mirada como narrador. Cuando encontré a un poetista como Raymond Carver, pues fue lo mismo, como Felisberto Hernández también. Entonces yo siento que esos son como los principales referentes. Sin embargo, cuando yo estoy escribiendo, procuro mantenerme al margen de cualquier tipo de influencia. Es posible que haya reminiscencias, es posible que todas esas lecturas, de alguna manera, el proceso propio esté dictaminado por ese tipo de cerebros, pero yo procuro mantenerme completamente al margen. Es decir, cuando me siento escribir, siento que el mundo no existe, que no existen ni los editores, incluso siento que tampoco existen los lectores, y tampoco, sino que sencillamente soy un narrador que está a solas con su personaje y con su historia. Pero es evidente que esos autores pues, que te mencioné hace un momento, pues son autores que de alguna manera los considero un referente dentro de mi trabajo. André, ¿cuánto influyó en ti la obra cuentística de García Márquez? Mira, yo no sé si haya influido o no desde la perspectiva de la forma de escribir esas cosas, y no lo creo, pero sí fue definitivo en cuanto a mi sueño de querer ser escritor. Porque cuando yo empecé a concebir que quería escribir y que quería empezar a darle vida a personajes y esto, pues sucede un hecho monumental para la literatura latinoamericana y en especial para la literatura colombiana, y es mostrar cómo un escritor de los nuestros podía universalizar la literatura y colocarla en un primer nivel. Entonces, esa irrupción de García Márquez en el panorama de la literatura mundial, pues me llevó a mí a creer que es decir, que valía la pena apostarle por una carrera alrededor de la literatura. Y en ese momento, cuando él ganó el premio Nobel, pues yo estaba muy pequeño, pero en ese momento creo que el impulso y el entusiasmo que nos dio a los que de alguna manera concebíamos la posibilidad de escribir, pues fue grandísima, ¿ya? Entonces, pues para mí yo siento que eres un referente pues, a todo nivel para todos los escritores colombianos, pero no podría identificar si hay algún rasgo o si hay algo en particular que me hermane con la forma en que él proponía la narrativa, ¿ya? Andrés, yo... Ah, sí, ya es otra vez. Como escritor, ¿qué recomendaciones o qué principios o puntos le darías a alguien que quiere escribir? Vale. En primer lugar, a ver, uno, leer mucho. Yo no consigo el oficio de escribir, sino alguien que no lea mucho, ¿ya? Entonces creo que es fundamental leer mucho y ver, así sea de manera inconsciente, cómo otros autores de alguna manera ponen su mirada de narradores sobre temas que a nosotros también puedan llegar a interesarnos. Cómo un personaje que uno le interesa fue construido pues, por otro autor. Entonces, uno es leer muchísimo. Dos, defender, como decía hace un momento, como un santuario, el momento que vamos a escribir. No esperar a que la vida nos disponga todo para que escribamos. No es esperar a que las personas que conviven con otros dispongan las cosas para que escribamos. No, es uno buscar el lugar para escribir, el momento para escribir, y aplicarse a eso con mucha devoción, con mucha disciplina, y defenderlo a eso como el último reducto. Es decir, esos espacios en que vamos a escribir son sagrados, sin esperar de pronto inspiraciones, sin esperar una cantidad de cosas. Y segundo, seguir vigente en esa disciplina de escribir, aunque las cosas no se den, que muchas veces nos sentimos frenados porque el cuento que mandamos a un concurso no ganó, o porque la novela que mandé a un editor no me dieron respuesta, o porque le mandé un cuento a una revista y no me contestan, y a veces sentimos que hasta que no se resuelva eso no podemos embarcarnos en otro proyecto, y no. Creo que la manera de mantenernos anclados a esto, a esa disciplina y esa persistencia en la literatura, es precisamente eso. Escribimos algo, le damos la forma, lo redondeamos, cuando sentimos que está listo, lo mandamos
ya eso toma camino y nos olvidamos de eso y nos embarcamos en otro proyecto. Y así es como la manera en que yo siento que nos podemos ahí se mantener vigentes. Entonces yo creo que esas serían como las recomendaciones que yo, pues, que yo le podría hacer a alguien que sienta que le gusta escribir. Bueno, Andrés, te voy a hacer dos últimas preguntas para cerrar. Una es, pues, estamos en, pues, con bibliotecarios de aquí en Jalapa, en México. Tal vez los autores colombianos que nos llegan o que llegan acá, pues no son los mismos que circulan allá por temas editoriales, pero ¿qué autores colombianos o cómo es el panorama de la literatura colombiana? ¿Y qué autores colombianos les recomendarías? Mira, el panorama lo grande, cuando uno preguntaba hace unos años, 8 o 10 años, por escritores colombianos, pues creo que la lista era más reducida. Hablaban sencillamente Santiago Gamboa, Jorge Franco, Juan Gabriel Vázquez, tal. Ahora creo que hay una cantidad de autores, clásicos, por ejemplo, autores como Tomás González, como Evelio Rosero, que creo que son nuestros mejores escritores en este momento. Laura Restrepo también es una gran escritora, ¿ya? Pero cuando vemos el trabajo de los jóvenes, bueno, mi literatura tener 40 años es de todo, no me refiero a 20 o a 25, 30, yo me refiero en general a escritores que están en menos de 50 años, pues vemos que hay una cantidad de autores que están haciendo un trabajo maravilloso. A mí particularmente me gusta mucho un autor como Juan Cárdenas, a mí me gusta mucho un autor como Orlando Echeverri Benedetti, como Pilar Quintana, me gusta mucho Daniel Ferreira, ¿ya? Me gusta mucho David Betancourt. Entonces siento que son autores pues, que están haciendo un gran trabajo, que están haciendo un gran trabajo, que están construyendo una obra. Entonces, si me pudieran hacer recomendar autores, pues yo creo que serían esos que acabo de mencionar ahí. Bueno, y la última pregunta, pues teniendo en cuenta que son bibliotecarios, que hacen un trabajo también de promoción de lectura, de conectar a lectores con libros, con escritores, ¿cómo alguna recomendación o algunas palabras para ellos que son bibliotecarios en el ejercicio un poco donde decimos que hay tiempo de crisis, que la gente no lee, que las bibliotecas se van a acabar, que yo creo que no es así, pero algo, digamos, que tengas un poco para decirles a ellos como bibliotecarios y como la responsabilidad un poco que también tienen ellos en lo que implica la lectura, en llevar la lectura y los libros a lugares donde, digamos, la gente no puede acceder. En primer lugar, yo creo que a los bibliotecarios hay que agradecerles su labor porque yo siento que son fundamentales no solo para la gente que le gusta leer, la gente que en algún momento ha pensado en escribir. Yo te comentaba la vez pasada que había un bibliotecario que se llamaba Tigre, gracias a ese bibliotecario yo me acercé muchísimo a los libros en el colegio, a la gente escribir y eso. Siempre que en los bibliotecarios hay una dinámica preciosísima y es que pues, normalmente cuando uno va a la librería, el librero, por muy buenas intenciones, pues hay una dinámica transaccional ahí, hay una dinámica comercial y es el librero quiere que compre un libro. El bibliotecario, obviamente, hay una dinámica completamente diferente, es una dinámica más genuina, más auténtica. El bibliotecario quiere que acepte a un libro, pero no porque te lo quiera vender, sino porque quiere hermanarte con el libro, ¿ya? En primer lugar, yo creo que es agradecerles. Ahora, una recomendación para los bibliotecarios, yo creo que también, y no hablo en particular por una u otra biblioteca, yo sé que después del trabajo. ¿Andrés? Justo estamos. Se te cortó el sonido. ¿Será que le tapaste? Justo tenemos un problema. No, no se oye. ¿Será que se desconectó? No, acá. Heriberto, jalo el cable.
Sí. En la pantalla ¿no te aparece como una raya en mitad de un micrófono? Tal vez. Ahí se te emociona. No. Te voy a cortar y te vuelvo a marcar, ¿sí? A ver si. Voy a contestar, solo les decía que sí y que no. ¿Hasta dónde alcanzaron a escuchar? Agradecimiento por las labores bibliotecarias, tiene una dinámica genuina y nos iba a hacer la última recomendación. Y la recomendación que les iba a hacer es que en algunos casos, pueda que no en muchos, o no sé en qué tanto, pues creo que el panorama en México es diferente al de Colombia, pero en muchos casos el bibliotecario tiene que defender, y esa sería mi recomendación, para que la biblioteca no se convierta en el espacio pasivo que espera a que el lector entre a presentar un libro y decirle, mira, este es el libro que te recomiendo. Yo sé que los bibliotecarios leen mucho, orientan al lector y eso, pero yo siento, yo sé que ustedes pues, lo están haciendo porque en parte esta iniciativa es parte de eso, pero creo que mi recomendación para los bibliotecarios sería similar a lo que empezaron a hacer desde los libreros y también. No esperar a que el lector entre a la librería a buscar un libro, sino propiciar espacios para que la gente se acerque, convocar, cautivar a la gente para que se acerque. Yo sé que ustedes lo están haciendo, pero creo que en términos finales esa sería mi recomendación. Cuando yo estaba pequeño, por lo menos, era mucho más pasiva. Era uno entraba y preguntaba un libro y lo asesoraban. Pero yo siento que ahora estamos transitando hacia un modelo mucho más activo, donde se hacen eventos, convocatorias, diferentes cosas para hacer que la gente llegue, para que sea un espacio como un poco más vital. Creo que esa sería mi recomendación. Bueno, surge otra pregunta. Otra pregunta. ¿Qué significa para ti Marco Tulio Aguilera Garramuño? ¿Conoces a Marco Tulio? Es que es un escritor. Bueno. Sí, cierto, lo conoces, ¿verdad? Qué importante. Pues mira, Yo voy a responder desde tres perspectivas, ¿listo? Sí. La primera, yo siento que es un gran escritor colombiano que merece reconocimiento, que quizá de pronto en Colombia, no sé qué tanto en México, quizá su obra no tiene todavía el reconocimiento que debería tener desde la perspectiva de estudiarlo, porque es alguien que ha escrito durante muchos años, que tiene una obra compuesta por muchas novelas, por libros de cuentos, y que de seguro, pues, como objeto de estudio sería muy interesante, porque de alguna manera es importante dentro del canon de la literatura colombiana y latinoamericana. Entonces, a mí me parece que es bien. Ahora, a mí no me gusta, por ejemplo, el Marco Tulio Garramuño de las redes sociales, porque me parece que es muy cosudo, porque me parece que habla más de lo debido. Entonces, de alguna manera, eso a veces hace que la gente se aleje de su literatura, ¿ya? Entonces, yo siento que a mí me interesa mucho el Aguilera y Garramuño de sus libros, y no el Aguilera Garramuño de las redes sociales o de las fotos que sube. Y siento que a veces él se indigna un poco, con razón, obviamente, por la falta de reconocimiento en algunas instituciones que no valoran pues, el aporte fundamental que él ha hecho a la literatura. Pero yo siento a veces que esa indignación uno no tiene que hacerla visible, no tiene que hacerla evidente, porque sencillamente cuando uno hace eso, pues produce el efecto contrario, ¿ya? Pero me parece que es un autor que deberían leer muchísimo, estudiar, y que ha tenido un aporte fundamental para la literatura colombiana y que debería tener también un rol de privilegio en la literatura latinoamericana. Y más allá de eso, también sé que es un gran tipo, y que es una gran persona. ¿Más preguntas? Andrés, ¿tu obra se ha traducido a otro idioma, en otros países, no nada más habla hispana? La obra como tal, no. O sea, un libro completo como tal, no. Es decir, libros completos, no. Pero sí se han traducido textos y cuentos míos a francés, a alemán, árabe, italiano, a diferentes idiomas, sí. Pero son un cuento, un texto, cosas así, pero no como tal un libro completo. Gracias. ¿Más preguntas?
Bueno, Andrés, pues muchas gracias. Me pasé un poquito del tiempo. pero pues muchas gracias. Ojalá en algún momento podamos tenerte aquí en Jalapa y ya podamos pues vernos face to face, como dicen, ¿no? Pero lo que quería con este club era un poco eso, que era promover la lectura a través de las nuevas tecnologías, y es cómo nos permite pues Facebook y este montón de dispositivos pues acercar redes, conversar con otras personas que están muy lejos en kilómetros de distancia, pero que se pueden generar redes, que se puede, que es lo que permite la literatura, ¿no? Viajar, conocer y pues cerrar en este momento con, pues, con el escritor, conocerte. Yo creo que estás dentro del panorama de los escritores colombianos como pues de los cuentistas, dentro de un muy buen rango, y pues yo quería un poco eso, ¿no? Que conversáramos, que conocieran tu obra, que pudieran conversar contigo. Es tal vez muy poco el tiempo, pero esperamos pues que haya como otra oportunidad de compartir. Y ya, muchísimas gracias. Si quieren, prendemos la luz para que él nos vea, porque todo el tiempo se vio a sí mismo. Pero ya te enviaremos una foto con todos, que los pueden saludar. Y gracias a todos pues por este espacio, por invitarme. Para mí es un privilegio poder hablar con ustedes, que hayan venido aquí en el encuentro. Los que estén interesados, tanto la novela de Víctor Juan como el libro que nosotros ya necesitamos, que está disponible en Facebook. Bueno, gracias por haberme invitado. También gracias a ti, Katherine, porque esa bella labor que has hecho en Colombia, pues también estás ayudando pues a que se haga en México. Les mando un abrazo para todos y bueno, muchísimas gracias, y ahí estamos en contacto. Bueno, aquí, gracias. A ver, bienvenido a todos. Muchísimas gracias, Andrés. Un abrazo. Un abrazo.